El acuerdo es el punto de partida para el nuevo escenario en el que las minas de carbón que no hayan devuelto las ayudas antes de fin de año están obligadas a cerrar por mandato europeo. Los cambios tan profundos, tan complicados como, como esos a los que estamos atendiendo no se pueden hacer al margen de la realidad de las personas. En la parte social podrán jubilarse los empleados con al menos 48 años de edad equivalente, con 25 cotizados en el régimen de minería o 20 años trabajados. Los demás percibirán bajas voluntarias según su antigüedad y dispondrán de una bolsa de trabajo con cursos, nuevos empleos y acceso prioritario a trabajos en la restauración de las minas. Esta bolsa también será para trabajadores de empresas auxiliares. Una respuesta coordinada a un problema de extrema urgencia y que ya tocaba al cual tocaba ya darle una respuesta. Se estima que unos 600 empleados se beneficiarán del acuerdo. El 60% optará por la prejubilación. Tiene un objetivo fundamental, que es solucionar el problema de miles de trabajadores y trabajadoras del sector de la minería. Para reactivar las comarcas mineras habrá 250 millones de euros en cinco años para actuaciones y proyectos empresariales como restauración de zonas degradadas o diversificación energética y un plan de choque para los territorios más afectados. Hemos firmado este acuerdo pese a que no recoge nuestros planteamientos de futuro, por lo que seguimos defendiendo la continuidad del sector. En la medida en que se mantenga la generación eléctrica basada en el carbón, tendrá cabida el autóctono que sea competitivo.